Comienza M Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Tenemos un programón en el día de hoy. Pero antes de contarte con quién vamos a estar hablando, le vamos a dar la bienvenida a él, a Guillo, nuestro estudio, que nos cuenta todo. ¿Cómo va? Hola, Gaby. Buen día. Buena semana. Buena semana. Buen comienzo de semana. Quitada la el fin de... Pero bueno, acá estamos. Acá estamos. ¿Por qué lo traes? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. 48 puntos de rating me dijeron, ¿no? Los 50, sí, no. ¿Casi pico de 50 hubo? Numerazo, la gente debate? Atenta. Sí, al futuro, a ver qué onda. Mamita, bueno, vamos a arrancar el programa hoy, ¿te parece? Ah, pero ¿con quién vamos a estar hablando, Guillo? Vamos a hablar en un ratito nada más con Milita Bora, una gran artista que en este caso está preparando un show en el Roxy. Faltan días nada más y nos va a contar todo lo que va a suceder y el disco que se viene. ¡Esa! Bueno, te invito a sentarte. Mientras tanto, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Taylor Swift, porque estuvo en nuestro país y causó furor. Fue increíble todo el operativo que se vivió aquí en nuestro país con su presencia. Y bueno, ella dijo, prometió volver. Le encantó. A ver. El viernes, debido a la gran tormenta que atravesó la ciudad de Buenos Aires, la productora encargada de la gira de Eras Tour tuvo que postergar la función ese mismo día. Pero a su vez, Travis, el novio de la cantante, arribó al país en una visita relámpago, se puede decir. Si bien el viernes Taylor no pudo ofrecer su show, la pareja disfrutó de un paseo por la ciudad e incluso de cenar en un restaurante del Hotel Four Seasons donde se hospedó la cantante. Y evidentemente probaron la buena carne argentina, ¿eh? Los comensales que se encontraban en el lugar comenzaron a ovacionarla y aplaudirla, por supuesto. Luego, durante el concierto del sábado, Travis se lo vio en el show con su novia desde la carpa VIP del estadio junto a su suegro Scott Swift y la telonera Sabrina Carpenter. Uno de los momentos más épicos del concierto fue cuando Taylor cantó Lover mirando hacia el sector donde se encontraba su novio. Fue una directa muy indirecta, fue, ¿no? Sí. Fue un momento muy especial. Finalmente, el broche de oro del concierto fue cuando, al finalizar el show, Taylor se despidió del público y se dirigió hacia el sector derecho del escenario donde se encontraba Travis esperándola. Y fue un beso, pero precioso, que ahí lo estamos viendo. Ella corrió hacia él y se abrazaron y se besaron por primera vez en público ante las exclamaciones de sus fans. Claro, es cierto, nunca se los había visto besándose desde que se conoció este romance, ¿eh? Y lo hicieron aquí en la Argentina. También se conocieron imágenes de la caravana de la policía y seguridad que acompañó a la cantante en Pensilvania. Ahí tenemos, la cantante de Pensilvania en cada movimiento que realizó aquí en nuestro país. Estas son las imágenes del momento en que Taylor se despidió de la Argentina. Mirá el momento para trasladarse. Es todo un operativo increíble, la cantidad de fanáticas, todo, pero parece un operativo presidencial, sí, más sí. Que un operativo presidencial, te diría, aquí en nuestro país, ¿eh? Tremendo. Bueno, lo cierto es que este domingo se despidió de la Argentina con su tercer y último show en el Estadio Monumental de River Plate, pero parece que no va a ser la última vez que pisará suelo argentino, ya que prometió volver muchas veces más. Me impresiona, quedo fascinada, me impresiona cómo va el de la moto, como si fuese haciendo acrobacia, parado arriba de la moto. Los que van en la moto es espectacular, porque ¿qué son? Como las Goldwing, que tienen estabilidad. Exacto, van zigzagueando, van como marcando el paso y evitando que algún individuo, algún fan se meta en el medio de lo que es la caravana. Pero no, es verdad, Gaby, son... Me impresiona, es como que si fuesen acróbatas, sí, arriba de la moto, o sea, sí, no es fácil eso, por más que tenga estabilidad. Bueno, sí, vamos a continuar nosotros hablando de Bandera, que fue el gran evento de este premio, y estuvo Marcela Morelo encargada de este musical y por supuesto estuvimos charlando con ella. Mira, sí, la verdad, un privilegio poder ser parte de esto, ¿no? De reconocer mucha gente que hace un montón de cosas, que hay muchísimas personas que hacen cosas sin uno saberlo. La verdad que ser parte de este evento es muy lindo para mí, así que muchas gracias por haberme convocado. Bueno, por la música yo tengo también, recibo muchas historias, muchas cartas, donde la música acompaña siempre, ¿viste? Y bueno, es emocionante la verdad para mí también seguir recorriendo el país y, como decís, ¿no?, tocar y cantar y seguir escuchando historias inspiradoras. Hace falta mucha inspiración para seguir adelante. Siempre es difícil todo lo que vivimos, así que es la verdad que notable este programa, así que estoy feliz. La historia sin final habla de los amores, digamos, que por más que se terminen por diferentes motivos,
digamos que en uno, yo creo que los amores no mueren nunca, ¿no? Los verdaderos amores que llegan y tocan tu corazón, esas historias de vínculos sagrados que no terminan nunca. Entonces, bueno, nada, habla de eso, ¿no? De la historia sin final. Totalmente. Hizo también mucho ruido el videoclip. El videoclip también tuvo una estética diferente. Decía, sí. Marcela, el momento sensual este 2020. Wow. Sí, estuve ahí con Cristian Sancho, sí. Que le mando un beso enorme. Acompañó este video, esta canción, la verdad que me ayudó a él con su aporte como actor, representó una parte importante porque yo vi que acompañó realmente la canción, la letra, la melodía, nos emocionamos mucho y hubo un vínculo ahí, una historia muy linda que bueno, que está bueno para mirar, ¿no? Una noche de oro para hacer todo. Sí. Y por supuesto también estuvimos hablando con los conductores, en este caso fue Belén Ludueña y El Chino, que estuvieron conduciendo la ceremonia de esta entrega de premios tan interesante que compartimos con vos y por supuesto nos contaron todo. Bueno, qué bueno lo que acabas de decir porque son anónimos, pero a partir de la transmisión que vamos a hacer con El Chino en Canal 13, le vamos a poder poner luz a toda esa tarea solidaria que vienen haciendo, que son elegidos por un jurado de honor entre 800 candidatos de toda Argentina. Lo mejor de todo es que son personas que inspiran, ¿no? Abanderados de lo que está bien, abanderados de la empatía, abanderados de acompañar y de mirar al otro. Me parece que eso es lo más lindo que nos deja esta noche. Y destacar eso, que de diferentes puntos del país, a su manera, gente por ahí más adulta, otros más chiquitos, todos tienen algo para aportar, ese granito de arena del que hablamos siempre cuando en este país hay que ser solidarios, ¿no? Por supuesto, mira, yo no quiero contar muchas infidencias de lo que va a pasar, pero hay un caso que es de Mar del Plata, Eduardo Gaspari, que es un oftalmólogo muy conocido, pero por lo pronto yo no sabía ese costado solidario. También está bueno, ¿no? Poder dar a conocer todo eso. Y tanto talento y tantos argentinos que tienen estas capacidades para marcar ese diferencial, ¿no? Sí, y aparte, como decía Belo hace un rato, que estamos hablando de distintas edades, hombres y mujeres, y creo que todos los que están mirando del otro lado seguramente pueden inspirarse y entender que todos tenemos el poder real de cambiarle la vida a alguien. Y puede ser no solamente con una gran acción grandilocuente, sino con compartir un rato, mirar a los ojos a alguien, escucharlo y entender la solidaridad desde ese lado, ¿no? Que todos tenemos la capacidad. No es necesario tener una fundación para ser solidario, no es necesario hacer una cuestión enorme. Hay veces que escuchar a una persona, decirle gracias, decirle buen día o preguntarle cómo estás, puede llegar a cambiarle el día y hasta la vida a una persona. Así que tenemos que estar atentos a esas cosas para ser solidarios siempre. Bueno, nosotros ya venimos trabajando juntos. Para mí es un honor compartir con El Chino. Me parece que han elegido muy bien a este hombre para representar a la solidaridad. Y la verdad que cuando nos convocaron, a los dos nos pusimos muy contentos. Esta es la 14ª edición y feliz de formar parte. Un evento maravilloso que podés disfrutar todos los años y, por supuesto, vas a tener más información en su página web. Vamos a continuar nosotros hablando de un problema internacional que ya nos tenía preocupados a todos, pero parece que llegó a su fin. Estamos hablando de la famosa huelga que estaba sucediendo allí en Estados Unidos y tenemos los detalles porque parece que termina. A ver, ¿finalmente? ¿Puede ser? Parece que sí, ¿eh? Ahí tenemos las imágenes. El sindicato de actores de Estados Unidos, SAG-AFTRA, aprobó este viernes el nuevo convenio colectivo pactado con los estudios y plataformas de streaming que ahora debe ser ratificado por los trabajadores para poner fin a la huelga en Hollywood. El jefe negociador del sindicato informó en la rueda de prensa que el acuerdo recibió el voto a favor del 86% de la ejecutiva nacional de SAG-AFTRA. El nuevo convenio de 3 años, que contempla mejoras en las condiciones laborales, será sometido a votación de todos los actores sindicalizados a partir del 14 de noviembre, un referendo que se alargará hasta la primera semana de diciembre. Esta victoria es la victoria de todos. Es en esta era de la tecnología, de la inteligencia artificial. Protecciones para los artistas intérpretes significan la preservación de decenas de miles de puestos de trabajo, apuntaron de esta manera. Lo cierto es que el acuerdo incluye un aumento salarial general del 7%, además otro aumento del 4% previsto para julio de 2024 y otro 4% para julio de 2025. El gremio también anunció protecciones ante la inteligencia artificial, uno de los puntos críticos de los casi 4 meses de huelga que lleva
llevan y que, bueno, por supuesto fueron cediendo bastante porque si no se paraba completamente la industria, que ya varias consecuencias hemos estado viendo, ¿no? La postergación de distintos estrenos, el retraso de distintas películas muy importantes, tanques interesantes. Así que, bueno, nos alegra que finalmente hayan llegado a un acuerdo y que sea el fin de una vez por todas, ¿no? Casi un año, te diría, o un poco más, Gaby, que venimos siguiendo esto. Y por ahí sabe a poco los números, pero en realidad son economías completamente diferentes. Acá acostumbrados a un 130% de inflación. Allá, claro, pues decís, arreglado un 4%. ¿Qué hacemos con nada? Bueno, claro, Estados Unidos está en el 10. Es ponele. Estable la economía. Claro, ir a hacer las compras al supermercado sigue siendo el mismo precio durante todo el año. Así que se reactivará, parece, todo lo que está pendiente en un cajón. Parece que empieza a salir las series que estamos esperando, un montón de cosas. Ojalá así sea. Vamos a continuar nosotros hablando de nuestro espectáculo, precisamente El linaje del último nace, esta obra de teatro que podés disfrutar los domingos a las 20:30 horas en el Teatro El Extranjero. Una buena opción para hacer el antidomingo, mirá. El proyecto es un proyecto de laboratorio actoral que empezamos en Teatro Consciente, que es una escuela que está en Vicente López. Nosotros estuvimos trabajando diferentes temáticas durante todo el año y llegamos a esta instancia más o menos en el mes de julio, donde dijimos, bueno, vamos a ir por esta temática. Si bien la temática era como un poco compleja de llevar a cabo, bueno, nos lanzamos igual con la idea y tratamos de adaptar algo que sería como un poco más una comedia del absurdo, con algunos tintes dramáticos y la obra, a medida que va pasando, el primer acto es como una historia un poco más cómica y después se va poniendo un poco más con una reflexión, con un tono ahí más serio, con la temática, bueno, que es el mundo del nazismo, claro. ¿No? Lo cual es como, bueno, fuerte y potente. Mi personaje es la nodriza vengadora, podríamos decir, que es un personaje que, bueno, no quiero spoilear demasiado, pero la idea es una persona que ingresa a la casa de este ex jerarca nazi con, bueno, el motivo de una venganza, el motivo de recuperar algo perdido y de vengar, bueno, su familia, su mundo, su pueblo. Estamos los domingos en el Teatro Extranjero, 20 horas, vamos a estar todo noviembre, así que bueno, nos quedan 4 funciones más, los esperamos. A no perdérsela, ¿eh? Vamos a continuar nosotros hablando de Roger Waters, porque peligra su presentación aquí en la Argentina, te contamos todos los detalles, te imaginas por qué, pero bueno, vamos con los detalles, mira. Fuentes cercanas al hotel donde iba a hospedarse dice que la reserva para el cantante fue cancelada. El ex líder de Pink Floyd, que tiene previsto presentarse el próximo 21 y 22 de noviembre en el estadio River Plate, no será bienvenido en ese lugar debido a sus polémicas declaraciones sobre el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre. El músico británico, que es conocido por sus declaraciones antisemitas y sionistas. ¿Qué sería la diferencia de antisemitas con antisionistas? Bueno, pues también es toda una corriente de pensamiento en donde son los que atacan a la gente de Israel también, a los que se les llama sionistas porque hay un montón de facciones en la región de Medio Oriente. Y bueno, son los sionistas, los israelíes, que los que critican esto, como lo hizo Roger Waters, que se puso del lado por ahí de Palestina, bueno, se los califica de esta manera. Mira vos, palabra que desconocida. Lo cierto es, bueno, que aseguró que Israel inventa historias sobre lo ocurrido. El equipo de trabajo de Roger había atentado a otro alojamiento, pero volvió a encontrarse con una respuesta negativa y una justificación similar, por lo que deberían continuar buscando opciones para hospedarse en nuestro país. Estamos hablando de dos de los mejores hoteles que tenemos aquí en Buenos Aires. Luego, consultado sobre si podía justificarse la salvaje matanza de civiles perpetrada por Hamas, el británico había asegurado que aún no sabía si hubieran sido ellos los responsables. ¿Estaba justificado que se resistieran a la ocupación? Sí, están absolutamente obligados legal y moralmente a resistir a la ocupación desde 1967, agregó. Waters habría evitado reconocer la inobjetable evidencia de los sucesos acontecidos el 7 de octubre y el festival que había sucedido principalmente, que arrancó con el festival de música, donde miles de civiles fueron masacrados a sangre fría por los terroristas de Hamas. En su lugar, mencionó la muerte de militares israelíes, por lo que afirma no constituiría un crimen de guerra. Asimismo, pese a las pruebas fehacientes presentadas por Israel sobre la matanza de criaturas, el músico habría asegurado
La cosa fue sacada de toda proporción por los israelíes inventando historias sobre decapitación de bebés, lo cual paremos ahí porque sí. No me quedan paradas porque las fotos están, los videos están, los periodistas vieron todas las imágenes, muchos periodistas todavía están en shock por las imágenes que vieron, los cuerpos que vieron de bebés, así que por favor, un llamado a la realidad, Roger Waters. ¿Te acordás que, Gaby, la semana pasada algo habíamos comentado al respecto porque había generado mucho impacto que tome esta posición Waters? Y volviendo a lo que recién hablábamos, obviamente el problema siempre se habla de a quién pertenece el territorio ese donde está sentado Israel, a donde Palestina tomó una parte o le dieron una parte por acuerdos. Ahí volvemos a que los nacionalistas, los más nacionalistas de solo sionistas, dicen que ellos les corresponde esa tierra. Waters dice que no, y ahí es donde se genera todo este conflicto. Pero esta discusión política en el marco de una matanza, que fue lo que vos decís, una realidad porque se ha visto, de mínima es antipático y fuera de... O sea, no es el timing para discutirlo, porque hay gente que ha sido muy perjudicada. Después se puede hablar de las represalias que ha tomado Israel con el ejército para meterse también en Gaza y que haya también víctimas que no son integrantes del ejército. Hablemos de los niños por sobre todas las cosas. Recientemente la ONU emitió un comunicado pidiendo por favor alto el fuego por la infancia de todos los niños, tanto que se encuentran en Gaza como en Israel, ¿no? Claro. Porque la verdad los chicos no tienen la culpa y es increíble lo que está sucediendo. Sí. Por supuesto, vamos a estar al tanto a ver qué pasa con Roger Waters, si se presenta o no en el país. ¿Querés agregar algo más? No, agrego que no sorprende que por ahí se tome esta medida de algún hotel de la ciudad de Buenos Aires, porque por supuesto hay una comunidad judía muy grande que ha sido afectada y sensibilizada por la situación, que tienen parientes y que están esperando. Y en estos días también se estuvo hablando de quienes están, bueno, pongo un ejemplo, OneRage estuvo también contando que todavía hay como 30 o 40 personas que están secuestradas, desaparecidas, vinculadas a argentinos e israelíes. Entonces, argentinos, decís. Claro, entonces okay. Que venga Waters justo a Argentina a hacer un show y se meta en este despelote, repito, no me parecía necesario y un poquito falta de sensibilidad. Más allá de no estar de acuerdo, también tienen que cuidar el bienestar, ¿no?, del resto de sus huéspedes, porque claro, también hubo amenazas de todo tipo. Entonces, nada, es ser prudentes en este tipo de situaciones y más con una persona tan polémica con las cosas que, barbaridades que ha dicho. Bueno, vamos a dejar el tema acá, por supuesto vamos a seguir atentos, vamos a continuar con nuestro espectáculo, vamos a hablar nosotros ahora sí de Belén Maquilay, que ella este miércoles 15 de noviembre se presenta en Vivo Club y nos cuenta todos los detalles de cómo va a ser. Noches no se quiebren en tu luz. Bueno, estamos felices, ya hemos tocado ahí otras veces antes, pero esta vez es la presentación del nuevo disco, Canción de Amor, que es un EP de 4 temas con canciones que hablan el amor en diferentes formas, ¿no? Una de tenemos Canción de Amor de Lisandro Listimuño, de LG de Fito Páez, después tenemos Madurando Sueños del Chacho Chenique y Sin Señal de Adiós de Marilina Walsh, y lo vamos a combinar con canciones de nuestros discos anteriores. Me da la impresión de que es toda una fiesta con estas novedades justamente, pero con estilos distintos y el amor en todas sus formas. Sí, total. La verdad que, bueno, cuando pensaba en qué grabar para este nuevo disco, el amor, la verdad que es tan necesario en este nuevo mundo tan conmocionado, y bueno, me tocó desde ahí, a partir de ahí elegimos el repertorio. Y con Juan Esteban Cuachi, que armó unos arreglos divinos, buscando, porque son temas de folclore, pero con una visión más cosmopolita, ¿no? Conservando las raíces, pero con un poco de urbanidad. Bien, que no es nada sencillo ese equilibrio justo. Totalmente, y muy, muy emocional. Yo hice muchos años musicales, así que el tema del teatro y decir lo que uno canta. ¿Cómo decirlo, no? El tono, los tiempos. Totalmente, conectarse mucho con la emoción, que es lo que llega y lo que universaliza cada una de las propuestas, ¿no? El 15 de noviembre en Vivo Club, Uriarte 1658 a las 20 horas, los esperamos a todos. ¿Un par de entradas para televidentes te podemos pedir? Sí, les dejamos 2 entradas. Ya la escuchaste, nos mandás un mensaje directo a @mshowtv por nuestra cuenta de Instagram con tu nombre completo y los últimos 3 números de tu DNI. Así directamente te podés llevar las entradas que acaba de ofrecer esta genia. Chicos, vamos a hacer una breve pausa. En el próximo bloque charlamos con Milita, ¿no, Guillo? Milita Bora, que se viene un show. Buenísimo. Y ahora hacemos la pausa disfrutando de Maná, que luego de 8 años confirmó que regresa a la Argentina. Anunció de esta manera su regreso y la felicidad que ya se deja sentir en medio de esta gira que reunirá a miles de personas
de diferentes latitudes, Mana se presentará el próximo 20 de febrero de este 2024 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Muy buena onda, vienen con toda la energía y por supuesto nosotros nos vamos con su mejor música, en este caso en el Muelle de San Blas. Ya volvemos. De regreso en M Show Noticias y vamos a comunicarnos directamente con Mirita Bora, que está aquí con nosotros para contarnos todos los detalles de su próximo show, que es este viernes ya. Mucha ansiedad, ¿cómo estás, genia? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. La cámara está perfecta, te vemos bárbaro. ¿Cómo vas manejando la ansiedad para este viernes con tu live show? Me encanta la ansiedad. Bueno, la verdad que muy contenta, muy muy entusiasmada, muy emocionada, porque bueno, va a ser un show que donde se voy a celebrar varias cosas. Una es que, bueno, se cumplen 10 años del lanzamiento de mi primer disco y además voy a estar presentando ese mismo día, en realidad esa jornada, a partir de las 12, se va a estar presentando se publica una canción mía inédita. ¡Ay, qué bueno! Sí, que la tenía ahí guardada hace mucho y bueno, dije, ya que estoy en esta fecha voy a liberar este bonus track, que nada, es una canción que compuse en piano y que la produje y la grabé yo en 2021, en cuarentena, la segunda cuarentena por ahí. Así que estoy feliz, así que vamos a hacer un recorrido un poco de canciones mías. Bien. Y bueno, algún que otro cover para disfrutar con el espíritu del rock, si viste que es un lugar típico de rock. Así que, y la banda va a estar buenísima, va a estar Juanito Moro en batería, Gonzalo Fernández Moreno, Esteban, que también ya venía tocando en mi banda, así que... Y yo creo que va a ser, por una cuestión de agenda, creo que va a ser el último show mío en Buenos Aires del 2023. Así que... Ok, aprovecharlo. No, que no se demoren. Totalmente, sí, que nadie se lo pierda, porque vamos a estar ahí celebrando. Y bueno, pues ya después ya tengo fechas más afuera, ¿no? Al interior del país y en Uruguay, así que... Bien, bien. Milita, me quedé pensando con que este tema lo tenés desde el 2021 y recién ahora lo vas a estar dando a conocer. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Lo estuviste puliendo o era una cuestión de que no podía salir? Porque en realidad, yo lo iba a sacar como un bonus track. ¿Viste esos tracks escondidos que se solían sacar como parte de un full álbum? Y bueno, como que al final dije, no, bueno, lo voy a sacar así. O sea... lo voy a sacar como un regalo para todos y para mí antes de sacar ese tercer álbum. Me encanta. Es como el broche de oro para estos 10 años que venís con el mundo de la música. Estoy acá acompañada con Guillo, que también te quiere hacer consultas. Mirita, ¿cómo te va? La pregunta también es, ¿cómo una mujer como vos, con ese carácter y personalidad, se mueve en el universo del rock? Porque las cosas han cambiado, pero vos me remontás a 10 años atrás, cuando te veíamos haciendo canciones más tributo a los Stones y demás, y era otra realidad, ¿no? Creo que tu agrupación era Ella es el Jefe, y ahí había que abrirse camino a las patadas, ¿no? De algún modo. Sí, la verdad que en ese sentido soy una precursora. Porque la verdad que yo, cuando lideraba Ella es el Jefe, tenía 19 años. Claro. Y lideraba una banda de músicos de mucho renombre, con mucha experiencia. Y la verdad que nada, me veo a los 19 años, tipo, ves fotos y yo estoy cantando con un body, con unas medias, unos tacos, la guitarra. Y bueno, la verdad que o sea, yo internamente nunca me sentí menos, ¿no? Como que todo lo contrario. Como que yo decía, bueno, ¿por qué no? Claro. ¿Entendés? Y en ese sentido... Realmente con todos los músicos que he tocado, siempre he recibido mucho support, mucho apoyo. Es por eso que, bueno, después
digamos, Ella es el Jefe fue uno de la previa que después desencadenó mi primer disco, sí. que bueno, fue producido por el productor de Mick Jagger, que después se instaló acá en Argentina a trabajar con otros artistas y bueno, y contó con el apoyo de un montón de músicos del género, ¿no? Re grosos. Y bueno, y después el segundo álbum también, que contó con la participación de Andrés Calamaro. Así que, bueno, en ese sentido, quizás mi estilo es distinto. Por ahí no pertenezco a la corriente como feminista, ¿no? De hacer todo de mujeres y eso. Uh-huh. Pero me encanta que eso suceda porque sí, quizás en esas épocas el prejuicio más grande era de parte de las mujeres, no de los hombres, ¿no? Porque de repente yo, no sé, soy como de un canon más distinto al movimiento feminista de donde ahora, pues yo soy como, no sé, el modelo hegemónico, tradicional y como sexy, liderando hombres, también como alfa, entonces es como que es una corriente distinta, ¿no? Claro. Claro, muy distinto a todo lo que... Bueno, no todos se sienten identificados, ¿no? Cada uno tiene su femineidad desde su lado y cómo le parece, y por suerte todavía somos libres en ese sentido. Total. Milita, me lleva a preguntarte a todo esto. Estuviste en un reality, estuviste en Sex, ¿tenés ganas de regresar a los escenarios, a la televisión de algún modo, más allá de la música? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, me encanta... O sea, aprendí muchísimo, bueno, al teatro ahora estoy con unas propuestas, así que está buenísimo, realmente es una faceta que es muy linda, ¿viste? Trabajar como actriz en teatro, en cine también, pero televisión la verdad que está buenísimo, me encanta porque es como que te es súper real y te despierta. Claro, por es ahí, otro como ritmo que también. Es otro ritmo que está buenísimo porque la música es como que es más slow, es más creativo, es más inspiracional. Y bueno, y la televisión te conecta más con el diálogo y con el vínculo así real del timing, ¿no? Las ganas están por lo que vemos. Por el momento tenemos solo novedades del mundo de la música. Si llega a aparecer algún otro proyecto, nos avisás y seguimos charlando, Milita. Obvio, bello, gracias. Bellos a todos. Ay, qué linda que bueno, te mandamos beso enorme, muchas gracias y le recordamos a todos que tienen tiempo de adquirir las entradas para The Roxy este viernes. Así es, sí, hay tiempo, capacidad limitada, así que aprovechen porque va a ser el último show del año. Te manda saludos Rini ahí. Mandale. Y bueno, nada, están todos invitados, o sea, no se lo pierdan que vamos a celebrar muchas motivos. Me encanta, me encanta. Beso enorme, gracias, genia. Gracias. Me encanta. Qué bueno, a no perdérsela este viernes. Entonces, en The Roxy va a explotar, te diría. Vamos a continuar nosotros hablando de nuestro espectáculo, por supuesto. Vamos a hablar de Shirley Valiente, que esta cantante uruguaya será parte de la gala del Festival de la Canción mañana en el Teatro Gran Rex. Soy Shirley Valiente, cantautora uruguaya. Estoy aquí difundiendo mis canciones de mi autoría, mi álbum Diciembre, que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y bueno, y compartir también que el 14 de noviembre estaré en el Festival de la Canción Argentina. Un honor poder participar como representante de Uruguay y en un evento tan importante. Y este año estoy como invitada porque este año se anunciará que el año que viene va a ser internacional. Así que más que feliz. ¿Cómo te llegó esa noticia y esa selección? Porque entiendo que son un puñado de canciones solamente que se eligen, como bien decís vos, ahora internacionalizando el festival, y de repente vos te llegan, no sé, un mail, un mensaje y te dicen, sos parte. Mira, fue muy interesante porque cuando vieron el material, Prensa Cobre, Geraldine, que fue el contacto aquí en Argentina, vieron el material y nos dijeron que sí, para participar. Fue una felicidad inmensa y mucha responsabilidad, ¿no? Así que desde ese momento estamos... trabajando, ensayando con mucha alegría. Bueno, así que tenemos Diciembre como este disco que estás presentando y va a haber una gira por Argentina, ¿está pensado? ¿Tenés idea, ganas? Sí, tengo ganas, lo estoy planificando. Ahora vuelvo a Uruguay porque tengo algunos compromisos y volveré ahora el 14 de noviembre, si Dios quiere, y vamos a ver si podemos hacer una agenda interesante aquí en Argentina también.
Y ahora sí vamos a continuar hablando de Barbra Streisand. ¿Por qué? Porque ella dice que tiene, bueno, vamos a hablar de las sorprendentes memorias de ella, ¿no? Lo cierto es que sus relaciones dicen que la afectaron los insultos por su físico. Sí, no podemos creer que ese mujerón con esa personalidad haya vivido eso. Es increíble. Te contamos más en este informe que acá lo tenemos, porque la carrera de ella está repleta de grandes éxitos, no solo encima de un escenario, sino también en el mundo de la interpretación. Y ella, a sus 81 años, esta actriz y cantante, ha publicado sus memorias, My Name is Barbra, y en ellas habla de sus relaciones sentimentales y no duda en admitir cómo le afectaban las burlas por su nariz y cómo la ha ayudado su marido James Brolin. Dice, a veces sentía que mi nariz obtenía más prensa. Es increíble lo que termina confesando. Dice que tenía más prensa mi nariz que mi propio talento artístico. Ojalá pudiera decir que nada de esto me afectó, pero así fue. Incluso después de todos estos años, todavía me duelen los insultos y no puedo creer en los elogios. Supongo que cuando todavía te vuelves famoso, te conviertes en propiedad pública. Eres un objeto para ser examinado, fotografiado, analizado, disecado, y la mitad de las veces no reconozco a la persona a la que retratan. Nunca me he acostumbrado y trato de evitar leer nada sobre mí. Sin embargo, las palabras más especiales las reserva para su hijo Jason Gold y para su esposo actual, James Brolin. Nos conocimos en un momento de mi vida en el que básicamente había renunciado a encontrar a alguien y francamente estaba bien estando sola. Creo que la verdadera razón por la que nuestra relación ha perdurado es que ambos estamos dispuestos a trabajar en ello. Jim y yo somos muy diferentes. Como me dijo, tú eres una experta en buscar lo que está mal, mientras que yo simplemente estoy feliz de despertarme cada mañana. Estas fueron las diferencias, pero yo que antes, recién ahora, a los 81 años, enterarnos de esto, ¿no? Porque es una mujeraza, gran talento, y que de golpe justamente nos enteremos de esta situación que sufría también de bullying, ¿no? Porque, bueno, les pasa a todos, por más que sea una genia arriba de los escenarios. Sí, además, para más allá del público, la familia, ella ha contado, hemos escuchado en algún momento, el padrastro le decía que era fea, y la madre le decía que con esa nariz nunca iba a llegar a los cánones de belleza que en esa época, cuando ella empezó a explotar su talento, no condecían con lo que se veía en tele o los artistas. Y déjame agregar más lo que deja entre líneas ella, porque entre ella, sin decirlo, lo está diciendo, que justamente sus exparejas la llamaban gorda. Claro. O sea, fea. No lo podemos creer, es increíble, pero bueno, con esa voz maravillosa y tan bien que cantaba hablando del amor, uno ahora se entera de esto a sus 81 años y qué bueno que lo haya comunicado para que muchas mujeres no se sientan también de este modo, que levanten la autoestima, por favor, y que el amor va a aparecer. Vamos a hacer una breve pausa, no, vamos a hablar de Catarro, porque podés disfrutar esta obra los lunes, o sea, hoy a las 20:30 horas en el Tinglado, mirá. Catarro está escrita y dirigida por Mario Segade. El contexto es el año 1974, el verano, último tiempo de Perón, ya muy enfermo. Es una pareja que viaja a Miramar a disfrutar de las vacaciones y a tratar de procrear, que les está costando mucho. Él es funcionario del gobierno peronista y está con mucha ilusión de viajar a París a la pelea de Monzón y Mantequilla Nápoles. Y se aparece una vecina que no se sabe muy bien qué necesidades tiene, intenciones, ¿no? Intenciones, y lo que parecía ser un verano florido, termina toda la temporada lloviendo torrencialmente, y bueno, ya se va acercando la tragedia de la muerte de Perón, y esto va a afectar a la pareja y al trío, que bueno, en un momento se empieza a confundir todo lo que está pasando en realidad, sueños, premoniciones, bueno, no quiero spoilear mucho más, pero está atravesado por lenguaje audiovisual, porque también está la novela, ella ve mucho Pobre Diabla con Arnaldo André y Soledad Silveira, así que hay un poco de todo, una mixtura de lenguajes. Muy interesante. ¿Cuándo y dónde nuevamente? Y un par de entradas para los televidentes, ¿puede ser? Por supuesto, los esperamos y las esperamos. Es lunes 20:30 horas en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. Las entradas las pueden sacar por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Perfecto. Y a los que nos están mirando este momento, el primero que manda un mensaje directo por @mshowtv va a disfrutar de este espectáculo tan lindo. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes igualmente. Ya escuchaste, nos mandas un mensaje directo y de esa manera vas a poder disfrutar de
este espectáculo, por supuesto, como siempre, los primeros que mandan mensaje. Así es. Sí. Vamos a hacer una breve pausa. Lo hacemos disfrutando de Soda Stereo. ¿Por qué? Porque junto a Gustavo Santaolalla fueron premiados en la gala especial antes de los Grammy Latinos. Soda Stereo recibió en una gala especial el premio a la excelencia musical, en tanto que el músico y productor Gustavo Santaolalla fue galardonado por el Consejo Directivo en esta gala especial que se realizó en la ciudad de Sevilla, en España. Lo cierto es que será este jueves la entrega de los Grammy Latinos 2023, pero bueno, ellos se adelantaron con este evento tan especial para, bueno, nuestros queridos argentinos. Hacemos la pausa disfrutando de Soda Stereo con Prófugo. Sí, subí el volumen, ya volvemos. En M Show Noticias y vamos a comunicarnos directamente con Mirita Bora, que está aquí con nosotros para contarnos todos los detalles de su próximo show, que es este viernes ya. Mucha ansiedad, ¿cómo estás, genia? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. La cámara está perfecta, te vemos bárbaro. ¿Cómo vas manejando la ansiedad para este viernes con tu live show? Me encanta la ansiedad. Bueno, la verdad que muy contenta, muy muy entusiasmada, muy emocionada, porque bueno, va a ser un show que donde se voy a celebrar varias cosas. Una es que, bueno, se cumplen 10 años del lanzamiento de mi primer disco y además voy a estar presentando ese mismo día, en realidad esa jornada, a partir de las 12, se va a estar presentando se publica una canción mía inédita. ¡Ay, qué bueno! Sí, que la tenía ahí guardada hace mucho. Y bueno, dije, ya que estoy en esta fecha, voy a liberar este bonus track. Que nada, es una canción que compuse en piano y que la produje y la grabé yo en 2021, en cuarentena. La segunda cuarentena por ahí. Así que estoy feliz. Estoy feliz, así que vamos a hacer un recorrido un poco de canciones mías. Bien. Y bueno, algún que otro cover para disfrutar con el espíritu del rock, si viste que es un lugar típico de rock. Así que, y la banda va a estar buenísima, va a estar Juanito Moro en batería, Gonzalo Fernández Moreno, Esteban, que también ya venía tocando en mi banda, así que... Y yo creo que va a ser, por una cuestión de agenda, creo que va a ser el último show mío en Buenos Aires del 2023. Así que... Ok, aprovecharlo. No, que no se demoren. Totalmente, sí, que nadie se lo pierda, porque vamos a estar ahí celebrando. Y bueno, pues ya después ya tengo fechas más afuera, ¿no? Al interior del país y en Uruguay, así que... Bien, bien. Milita, me quedé pensando con que este tema lo tenés desde el 2021 y recién ahora lo vas a estar dando a conocer. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Lo estuviste puliendo o era una cuestión de que no podía salir? Porque en realidad, yo lo iba a sacar como un bonus track. ¿Viste esos tracks escondidos sí. que se solían sacar como parte de un full álbum? Y bueno, como que al final dije, no, bueno, lo voy a sacar así. O sea... lo voy a sacar como un
como un regalo para todos y para mí, antes de que de sacar ese tercer álbum. Me encantó. Es como el broche de oro para estos 10 años que venís con el mundo de la música. Estoy acá acompañada con Guillo, que también te quiere hacer consultas. Minita, ¿cómo te va? La pregunta también es, ¿cómo una mujer como vos, con ese carácter y personalidad, se mueve en el universo del rock? Porque las cosas han cambiado, pero vos me remontás a 10 años atrás, cuando te veíamos haciendo canciones más tributo a los Stones y demás, y era otra realidad, ¿no? Creo que tu agrupación era Ella es el Jefe, y ahí había que abrirse camino a las patadas, ¿no? De algún modo. Sí, la verdad que en ese sentido soy una precursora. No, porque la verdad que yo cuando lideraba Ella es el Jefe tenía 19 años. Claro. Y lideraba una banda de músicos de mucho renombre y con mucha experiencia. Y la verdad que nada, me veo a los 19 años, tipo, ves fotos y yo estoy cantando con un body, con unas medias, un obstáculo, la guitarra. Y bueno, la verdad que o sea, yo internamente nunca me sentí menos, ¿no? Como que todo lo contrario. Como que yo decía, bueno, ¿por qué no? Claro. ¿Entendés? Y en ese sentido, realmente con todos los músicos que he tocado, siempre he recibido mucho support, mucho apoyo. Es por eso que, bueno, después, digamos, Ella es el Jefe fue uno de la previa que después desencadenó mi primer disco, sí. que bueno, fue producido por el productor de Mick Jagger, que después se instaló acá en Argentina a trabajar con otros artistas. Y bueno, y contó con el apoyo de un montón de músicos del género, ¿no? Re grosos. Y bueno, y después el segundo álbum también, que contó con la participación de Andrés Calamaro. Así que, bueno, en ese sentido, quizás mi estilo es distinto. Por ahí no pertenezco a la corriente como feminista, ¿no? De hacer todo de mujeres y eso. Uh-huh. Pero me encanta que eso suceda porque sí, quizás. En esas épocas el prejuicio más grande era de parte de las mujeres, no de los hombres, ¿no? Porque de repente yo, no sé, soy como de un canon más distinto al movimiento feminista de donde ahora. Pues yo soy como, no sé, el modelo hegemónico, tradicional y como sexy, liderando hombres, también como alfa. Entonces es como que es una corriente distinta, ¿no? Claro. Claro, muy distinto a todo lo que... Bueno, no todos se sienten identificados, ¿no? Cada uno tiene su femineidad desde su lado y cómo le parece, y por suerte todavía somos libres en ese sentido. Total. Milita, me lleva a preguntarte todo esto. ¿Estuviste en un reality? ¿Estuviste en Sex? ¿Tenés ganas de regresar a los escenarios, a la televisión de algún modo, más allá de la música? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, me encanta. O sea, aprendí muchísimo. Bueno, al teatro ahora estoy con unas propuestas, así que está buenísimo. Realmente es una faceta que es muy linda, ¿viste? Trabajar como actriz en teatro, en cine también. Pero televisión, la verdad que está buenísimo. Me encanta porque es como que te es súper real y te despierta. Es otro ritmo que está buenísimo, porque la música es como que es más slow, es más creativo, es más inspiracional. Y bueno, y la televisión te conecta más con el diálogo y con el vínculo así real del timing, ¿no? Las ganas están, por lo que vemos. Por el momento tenemos solo novedades del mundo de la música. Si llega a aparecer algún otro proyecto, nos avisás y seguimos charlando, Milita. Obvio, bello, gracias. Bellos a todos. Ay, qué linda que bueno. Te mandamos beso enorme, muchas gracias y le recordamos a todos que tienen tiempo de adquirir las entradas para The Roxy este viernes. Así es, sí, hay tiempo, capacidad limitada, así que aprovechen porque va a ser el último show del año. Te manda saludos Rini ahí. Mandale. Y bueno, nada, están todos invitados, o sea, no se lo pierdan que vamos a celebrar muchas motivos. Me encanta. Beso enorme, gracias, genia. Gracias.
Me encanta, me encanta. Qué bueno, a no perdérsela este viernes. Entonces, en The Roxy va a explotar, te diría. Vamos a continuar nosotros hablando de nuestro espectáculo, por supuesto. Vamos a hablar de Shirley Valiente, que esta cantante uruguaya será parte de la gala del Festival de la Canción mañana en el Teatro Gran Rex. Soy Shirley Valiente, cantautora uruguaya. Estoy aquí difundiendo mis canciones de mi autoría, mi álbum Diciembre, que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y bueno, y compartir también que el 14 de noviembre estaré en el Festival de la Canción Argentina. Un honor poder participar como representante de Uruguay y en un evento tan importante. Y este año estoy como invitada porque este año se anunciará que el año que viene va a ser internacional. Así que más que feliz. ¿Cómo te llegó esa noticia y esa selección? Porque entiendo que son un puñado de canciones solamente que se eligen, como bien decís vos, ahora internacionalizando el festival, y de repente a vos te llegan, no sé, un mail, un mensaje y te dicen, sos parte. Mira, fue muy interesante porque cuando vieron el material, Prensa Cobre, Geraldine, que fue el contacto aquí en Argentina, vieron el material y nos dijeron que sí, para participar. Fue una felicidad inmensa y mucha responsabilidad, ¿no? Así que desde ese momento estamos trabajando, ensayando con mucha alegría. Bueno, así que tenemos Diciembre como este disco que estás presentando y va a haber una gira por Argentina, ¿está pensado? ¿Tenés idea, ganas? Sí, tengo ganas, lo estoy planificando. Ahora vuelvo a Uruguay porque tengo algunos compromisos y volveré ahora el 14 de noviembre, si Dios quiere, y vamos a ver si podemos hacer una agenda interesante aquí en Argentina también. Y ahora sí vamos a continuar hablando de Barbra Streisand. ¿Por qué? Porque ella dice que tiene, bueno, vamos a hablar de las sorprendentes memorias de ella, ¿no? Lo cierto es que sus relaciones dicen que la afectaron los insultos por su físico. No podemos creer que ese mujerón con esa personalidad haya vivido eso. Es increíble. Te contamos más en este informe que acá lo tenemos, porque la carrera de ella está repleta de grandes éxitos, no solo encima de un escenario, sino también en el mundo de la interpretación. Ella, a sus 81 años, esta actriz y cantante, ha publicado sus memorias, My Name is Barbra, y en ellas habla de sus relaciones sentimentales y no duda en admitir cómo le afectaban las burlas por su nariz y cómo la ha ayudado su marido James Brolin. Dice, a veces sentía que mi nariz obtenía más prensa. Es increíble lo que termina confesando. Dice que tenía más prensa mi nariz que mi propio talento artístico. Ojalá pudiera decir que nada de esto me afectó, pero así fue. Incluso después de todos estos años, todavía me duelen los insultos y no puedo creer en los elogios. Supongo que cuando todavía te vuelves famoso, te conviertes en propiedad pública. Eres un objeto para ser examinado, fotografiado, analizado, disecado, y la mitad de las veces no reconozco a la persona a la que retratan. Nunca me he acostumbrado y trato de evitar leer nada sobre mí. Sin embargo, las palabras más especiales las reserva para su hijo Jason Gold y para su esposo actual, James Brolin. Nos conocimos en un momento de mi vida en el que básicamente había renunciado a encontrar a alguien y francamente estaba bien estando sola. Creo que la verdadera razón por la que nuestra relación ha perdurado es que ambos estamos dispuestos a trabajar en ello. Jim y yo somos muy diferentes. Como me dijo, tú eres una experta en buscar lo que está mal, mientras que yo simplemente estoy feliz de despertarme cada mañana. Estas fueron las diferencias, pero yo que antes, recién ahora, a los 81 años, enterarnos de esto, ¿no? Porque es una mujeraza, gran talento, y que de golpe justamente nos enteremos de esta situación que sufría también de bullying, ¿no? Porque, bueno, les pasa a todos, por más que sea una genia arriba de los escenarios. Sí, además, más allá del público, la familia ya ha contado, hemos escuchado en algún momento, el padrastro le decía que era fea y la madre le decía que con esa nariz nunca iba a llegar a los cánones de belleza que en esa época, cuando ella empezó a explotar su talento, no condecían con lo que se veía en tele o los artistas. Y déjame agregar más lo que deja entre líneas ella, porque entre ella, sin decirlo, lo está diciendo, que justamente sus exparejas la llamaban gorda. Claro. O sea, fea. No lo podemos creer. Es increíble, pero bueno, con esa voz maravillosa y tan bien que cantaba hablando del amor, uno ahora se entera de esto a sus 81 años, y qué bueno que lo haya comunicado para que muchas mujeres no se sientan
también de este modo, que levanten la autoestima, por favor, y que el amor va a aparecer. Vamos a hacer una breve pausa, no, vamos a hablar de Catarro, porque podés disfrutar esta obra los lunes, o sea, hoy a las 20:30 horas en el Tinglado, mirá. Catarro está escrita y dirigida por Mario Segade. El contexto es el año 1974, el verano, último tiempo de Perón, ya muy enfermo. Es una pareja que viaja a Miramar a disfrutar de las vacaciones y a tratar de procrear, que les está costando mucho. Él es funcionario del gobierno peronista y está con mucha ilusión de viajar a París a la pelea de Monzón y Mantequilla Nápoles. Y se aparece una vecina que no se sabe muy bien qué necesidades tiene, intenciones, ¿no? Y lo que parecía ser un verano florido, termina toda la temporada lloviendo torrencialmente, y bueno, ya se va acercando la tragedia de la muerte de Perón, y esto va a afectar a la pareja y al trío, que bueno, en un momento se empieza a confundir todo lo que está pasando en realidad, sueños, premoniciones, bueno, no quiero spoilear mucho más, pero está atravesado por lenguaje audiovisual, porque también está la novela, ella ve mucho Pobre Diabla con Arnaldo André y Soledad Silveira, así que hay un poco de todo, una mixtura de lenguajes. Muy interesante. ¿Cuándo y dónde nuevamente? Y un par de entradas para los televidentes, ¿puede ser? Por supuesto, bienvenido. Los esperamos y las esperamos. Es lunes 20:30 horas en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948, las entradas las pueden sacar por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Perfecto, y a los que nos están mirando este momento, el primero que manda un mensaje directo por @mshowtv va a disfrutar de este espectáculo tan lindo. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes, igualmente. Ya escuchaste, nos mandas un mensaje directo y de esa manera vas a poder disfrutar de este espectáculo, por supuesto, como siempre, los primeros que mandan mensaje. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Lo hacemos disfrutando de Soda Stereo. ¿Por qué? Porque junto a Gustavo Santaolalla fueron premiados en la gala especial antes de los Grammy Latinos. Soda Stereo recibió en una gala especial el premio a la excelencia musical, en tanto que el músico y productor Gustavo Santaolalla fue galardonado por el Consejo Directivo en esta gala especial que se realizó en la ciudad de Sevilla, en España. Lo cierto es que será este jueves la entrega de los Grammy Latinos 2023, pero bueno, ellos se adelantaron con este evento tan especial para, bueno, nuestros queridos argentinos. Hacemos la pausa disfrutando de Soda Stereo con Prófugo. Sí, subí el volumen, ya volvemos. Si volvés a empezar, fíjate en Frávega. De lunes a viernes llega una historia de lucha a Ciudad Magazine. Una mujer que perdió todo. ¿Qué puede ser peor que te abandonen el día de tu aniversario? Que salgan de aquí como un delincuente. Dime qué puede ser peor que eso. Que traigas a mi casa a su amante, a mi mejor amiga, antes de irse. Es necesario que sepas que Germán nos dejó la ruina. Está decidida a resurgir de la ceniza. Perla, necesito que me consigas todos los archivos que hay en esta compañía. ¿Todos? Todos.
De alguna manera tenemos que averiguar para dónde se llevó la plata, Germán. La quiero a morir. De lunes a viernes a las 13 por Ciudad Magazine. Todo el espectáculo. Llega un nuevo Full Sale a YPF Full. Llevando un café con leche con dos facturas, va una de regalo. Si sos Full Team Dulce, llevando un alfajor Full, el segundo lo pagás el 50%. Y si estás Full Tentado, con tu combo hamburguesa, el segundo tiene un 40% de descuento. Pasá a conocer todas nuestras promos para Full aprovechar. Esto es Full Sale. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? Puede que necesites un Alical. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo y ganaste un desafío? Puede que necesites un Alical. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío y brindaste con famosos? Puede que necesites un Alical. Tenés que trabajar y no puede parecer que... ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío y brindaste con famosos? Claramente, necesitas un Alical. Un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Ideal para esos días de resaca. Alical, nos vemos mañana. El asado está listo. Probemos. ¡Asado sin Corega! ¡Es una falta contra tu prótesis dental! ¡Ultra Corega Max! ¡Fijación más sellado! ¡Brinda fijación más fuerte! ¡Y bloquea 5 veces más partículas de alimentos! ¡Gol! Si tu boca hablara, te pediría Corega. ¿Cambiamos o continuamos con esta inflación descontrolada? Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. La libertad avanza. Milei presidente. Villarruel vice. Lista 135. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAB elegí más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAB. Me siento hermosa con mis axilas. Se viene la tormenta de Santa Rosa. Esa tormenta que llega justo cuando vos crees. La que te tienta con precipitaciones intensas de queso azul. Y hace que lluevan amigos para compartir también con tus sentidos. Santa Rosa, una tormenta de sabor. Paracetamol Bayer es paracetamol. El que elegí siempre para aliviar el dolor y la fiebre. ¡Pum! Es de Bayer, el laboratorio líder. Y tiene un precio realmente accesible. Conviene. Para cortarme todo, no hace falta tanto efecto. Con decir paracetamol y Bayer, está todo dicho. Elegí con confianza. Elegí paracetamol Bayer. Arreglás con Poxirran, se pega más que este temazo y el arreglo se puede mover como siempre. Poxirran, arreglos con movimiento. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur, lo bueno viene de adentro. Volvió el auténtico Black Friday a todos los Changomás y Punto Mayorista. Hasta el 15 de noviembre, aprovecha 30% de descuento en TV LEDs, aires acondicionados y Mundo Gamer. 50% de descuento en la segunda unidad de pastas secas, lácteos y limpieza. Y no te pierdas el 3x2 en quesos y fiambres feteados. Aprovechalo también en másonline.com.ar. Eso en M Show Noticias y vamos a hablar de un traje para Halloween muy especial. Hemos visto todo tipo de trajes. Sí. Algunos son muy originales, ¿o no? Sí, sí, mucha producción. Le ponen mucha cabeza para crear. Sí. Hay que tener ganas y tiempo igual. Sí, la verdad que sí. Admiramos eso. Bueno, sí, algunos acá me soplan por la cucaracha, que también dinero, ¿no? Porque hay que invertir. Producción, un make-up, ¿no? No, maquillaje ya no sé, no quiero ni saber. Mira, es una cosa de locos lo que está pasando. Pero lo cierto es que vamos a hablar un poco de Johnny Depp, porque una actriz le pide disculpas especialmente a él por un desafortunado disfraz que utilizó ella misma en Halloween. Mira. La actriz pidió perdón por haber tomado la insensible decisión de ir disfrazada junto a una amiga del actor, por supuesto, y de su expareja, Amber Heard, que fueron el foco de todas las miradas del verano 2022 a raíz de un juicio que fue televisado, como todos sabemos y hemos visto. Lo cierto es que dice, quiero abordar lo que es una de las cosas más desconsideradas, insensibles e ignorantes que he hecho. Comenzaba diciendo Hampshire en una publicación de su perfil de Instagram.
En Halloween, de forma estúpida, pensé que sería divertido disfrazarme de Johnny Depp y de Amber Heard. Estoy profundamente arrepentida y avergonzada por haber hecho algo tan horrible. Después de una ola de reacciones negativas a las fotos del disfraz de la actriz, en la que se apreciaba claramente que estaba inspirado en los atuendos de la expareja en el juzgado, Hampshire eliminó sus perfiles directamente así de raíz. El abuso doméstico nunca, nunca es divertido. Seguía exponiendo de esta manera en su comunicado. Estos son problemas reales con personas reales y realmente lamento mis acciones. En el futuro lo haré mejor, lo siento mucho. Está bueno, por un lado, que reconoció, ¿no? Más allá de todos los haters que pudo haber vivido, pero está bueno reconocerlo porque ese es el gran paso del cambio. Sí, sí, convengamos que en realidad sale muy de ella porque no sé si estaba al tanto de esta situación Johnny Depp ni su expareja, pero después la gente fue la que tomó partido y la que empezó a poner comentarios. Me parece que la gente se lo hizo notar justamente. Sí. Igual a quién se le ocurre, ¿no? Porque una Harley Quinn con The Joker es más lógico, porque son, digo, pareja, ¿no? Gatúbela, Batman, ese tipo cuando vas en pareja, Shira y He-Man. Pero ayer fue tan televisado, fue tan visto el juicio, que bueno, ella le puso la cuota de humor, ¿no? Porque llegaba un momento que, es verdad, y nosotros lo hemos hablado aquí, llegaba un momento que era muy bizarro ese juicio. No, eso terminó siendo aparte un fragmento de una serie que pasó una de las plataformas también, por lo televisivo que fue y todo el contexto y todas los idas y vueltas que hubo de acusaciones encontradas. Los fanáticos que se apostaban en la puerta del tribunal para apoyar a uno y a otro, y hasta el final con giros inesperados. El disfraz de Johnny Depp como Pirata del Caribe siempre está. Está bien. Siempre está. Está perfecto. Sí. Pero el pirata siempre está. Sí. El pirata siempre anda dando vueltas. Me hago que se sintió bien. Lo delata. Pero la expareja, evidentemente, había que dejarla. No, también. Eso fue de muy mal gusto, sí. Pero está bueno. Como vuelvo a repetir, justamente reconocerlo es el primer paso. Así que chapó por esta actriz y ojalá no vuelva a suceder. Vamos a continuar nosotros ahora sí, hablando de Casi Humanos. Mira, justamente. Vamos a hablar de Casi Humanos, esta obra de teatro que festeja sus 6 años de éxitos con una función especial que la puedes disfrutar el 15 de noviembre en el Teatro Piccadilly. Bueno, la semana pasada nosotros hicimos una función en Fundación Sagay. Ahí nos vieron y nos propusieron la declaración de interés cultural, así que estamos muy contentos. La obra viene teniendo muy buenas críticas de la prensa, del público, así que estamos contentos. Viene con todo estos 6 años, así bien. Que felices. Me gustaría que me cuenten un poquito de qué la va Casi Humanos. Y Casi Humanos es un poco lo que somos todos, ¿no? Digo, más allá de lo que queremos mostrar, lo que tenemos realmente adentro. ¿Qué tan bueno y qué tan malo somos? Bien. ¿Qué es lo que se mide como bondad y qué es lo que se mide como maldad? ¿Con qué vara, no? Claro. Bien. ¿Quién tiene la medida para indicar señalar con el dedo al otro? Bien. ¿Es una obra de las que te deja pensando, de las que salís bien reflexionado? Y te vas a preguntar de qué te estás riendo, ¿eh? Porque esa risa incómoda que acompaño a reírme, pero no sé si está tan bueno reírme de eso. Ojo, ¿de qué te reís vos? Estamos en el Teatro Piccadilly como festejando estos 6 años y estuvimos en muchísimos teatros y también hicimos gira por el interior del país y ahora, bueno, se viene una gira internacional para el año que viene. Esa es la parte que me gusta. ¿A dónde vas a ir en la gira internacional? ¿Qué se sabe de eso? Tenemos ganas de ir a Madrid, estamos ahí tramitando todo para arrancar el 2024 yendo a Madrid, Barcelona y todas las ciudades de Europa que nos quieran recibir. Así que estamos muy contentos. Creo que el producto tiene ya la suficiente maduración para empezar a girar. Ya hicimos gira por el interior del país, festivales, así que bueno, esta va a ser la última oportunidad para que la vean acá en Argentina y después arrancar por el mundo, ojalá que así sea. ¿Hay algún cambio que se hace a la obra al llevarla a otro país o se deja todo tal cual está? Se deja todo tal cual está porque lo que hacemos nosotros es ver cómo es la idiosincrasia nuestra y cómo se repite en todos los países, o sea, la discriminación. Tocamos muchísimos temas, o sea, fuimos los primeros que tocamos el aborto y después salió el aborto legal y seguro. Así que bueno, estamos con todo. Se puede decir que son pioneros en eso. Somos pioneros en hablar de ciertos temas que nadie habla, totalmente. Temas tabú que nadie quiere hablar. Exactamente, y esto es lo que hacen los Casi Humanos, así que los esperamos a todos el miércoles 15 de noviembre a las 22 horas en el Teatro Piccadilly. ¿Las entradas por? Plateanet. Muy bien, vamos a continuar hablando del espectáculo internacional, precisamente de La Roca, que dio una casa a un luchador muy especial. Te contamos los detalles de cómo fue. Así es, el actor conocido como La Roca ha regalado una casa a Temba Gorimbo, luchador de la UFC.
Corimbo es un luchador de 32 años de la MMA que debutó en la UFC en marzo de 2003. Este luchador, nacido en el país de Zimbabue, África, prácticamente se quedó sin nada en la vida por perseguir su sueño, que es sobresalir en ese deporte. Sin embargo, después de llegar a Estados Unidos y perder su primera pelea, todos le dieron la espalda, por lo que se quedó en las ruinas. Este deportista zimbabuense, al verse perdido y sin ayuda, terminó durmiendo en el sofá del gimnasio en el que entrenaba. Pero no solo fue eso, quedó con solo $7 en su bolsillo en cuanto a dinero se refiere para sobrevivir. Al ver la historia de Temba, La Roca afirmó que le recordaba la suya justamente cuando comenzó. Así que el famoso actor se prometió ayudar y le hizo este generoso regalo a este luchador zimbabuense de la UFC. Y se sintió tocado, ¿no? Porque fueron también sus comienzos. Siempre cuando van luchando por sus sueños se hace muy difícil y, bueno, justamente vas a saber todo lo que le habrá movido a La Roca, ¿no? De sus comienzos. Sí, Gaby, porque las historias que conocemos son personas que se juegan el todo por el todo en una oportunidad, los peleadores de UFC particularmente, para llegar a ese tipo de pelea o de exposición. Es un camino larguísimo que mucha gente no conoce hasta lograr que algún patrocinador o algún alguno de los que arman las peleas te dé pelota. Discúlpame, ¿no? Porque no todos conocemos, y yo de peleas menos, de box menos. ¿Qué diferencia hay entre el boxeo y este tipo de pelea? La UFC o la MMA son artes marciales combinadas. El boxeo simplemente es con los puños. La UFC son artes marciales combinadas. Hay Muay Thai, Jiu Jitsu, que se combinan las llaves cuando se tiran al piso. Piernas, brazos. Exactamente, adentro de la jaula. En donde uno puede pegar con codo, mientras que no sea en la espalda. ¿Es como Titanes en el ring? Con más realidad. Sí, el impacto es más fuerte. Los participantes. Son impactos de verdad, sí, es otra verdad. Cosa, obvio. Pero desconocía esta lucha, ¿eh? Y ha crecido muchísimo. Algún otro argentino, estoy pensando que ha habido con algún buen resultado. Los mejores son los norteamericanos o los brasileros. Ponce Nibio, gracias, que andó muy bien. Sí, y que estuvo también entrenándose en el exterior. Dwayne Johnson, La Roca, si bien no es de esta arte marcial o del boxeo, viene más de lo que vos decís, Gaby, de los Titanes del Ring de la Baja California. Del acting, justamente. Exacto. Que bueno, que lo ayudó muchísimo en la actuación y hacer la figura que justamente es hoy, que es una de las mejores pagas de Hollywood. Así que buenísimo esta actitud que tuvo La Roca y que le regaló una casa, porque se nota que le movilizó y le hizo recordar muchísimo sus comienzos. Sí. Pregunto, ¿esto será parte del comienzo del camino de La Roca, porque puede ser candidato a presidente y empieza a ser... Está hablando muchísimo de política, pero todavía no hay nada oficializado, por eso no dijimos nada. El rumor está, es una gran verdad, Guillo. Y hace poquito se puso la remera de Beckham, de Miami también, claro, haciendo ahí en pero Florida. Pero no hay nada oficial. No sé, ¿quién? Está Schwarzenegger. Está dando vueltas el rumor, sí, a Schwarzenegger, agarró, pero bueno, ya. No, encaró. Pero alcalde. La Roca, gobernador, vamos a ver, ¿por qué no? ¿Tú puedes ser? Sí. Vamos a hacer nosotros hablando ahora sí de la cumbia triste. Pero no es triste, ¿eh? Porque se presenta este domingo a las 16 horas en el Teatro Azul, allí en Avenida Corrientes al 5900. Bueno, creo que contamos un poquito los pesares que vivimos los millennials en esta época. Y como justamente lo que tenemos para decir es tan pesado, decimos, bueno, ¿cómo hacemos para contarlo? Como para que, claro, che, ponerle el toque de humor. Claro, sí. Y ahí metemos las cumbias para que dentro de este malestar latente que tenemos en el día a día, lo contemos al buen ritmo de una cumbia, moviendo las caderas, ¿sí? Bien. La música siempre ayuda, siempre salva, y descontracturar un poco para romper esas situaciones tan especiales ayuda un montón, pero también no debe ser nada fácil a la hora de actuar. No, tiene su complejidad. La verdad que Sabora trabajó muchísimo, se entrenó mucho, se compusieron muchísimo en profundidad los personajes. Así que sí, contamos la tristeza, contamos la angustia, pero también contamos cómo encontramos un refugio, cómo encontramos felicidad, cómo nos instalamos en ella. También desde el amor, desde el cuidado, así que es muy bonita. Es la clave, saber dónde apoyarse, ¿no? Sin duda, sin duda.
bueno, no quiero spoiler mucho, pero sí, una de las cosas que, un momento al que le dedicamos un número es esto, ¿no? Encontrar el refugio dentro de tanto caos, dentro de tanto dolor, y cómo necesariamente un refugio no tiene que ser un espacio físico, ¿no? Cómo encontrar el refugio en un otro que está en la misma que uno. Nos ven los domingos de octubre y noviembre en el Teatro Azul, Avenida Corrientes 5965. 16 horas. Y ahora viene la parte incómoda. Un par de entradas para los televidentes puede ser. Por supuesto. Alternativa teatral. También podremos hacer una promoción para los que estén viendo esta nota, que diga: yo los vi por Magazine, quiero mi promoción. Muy bien. Ahí tienen una promoción entonces. Sí, tenemos varias promos, las pueden ver todas en Alternativa, hay un montón. Así que los esperamos. A no perdérselo, chicos, se nos fue el programa volando, ya son las 12:59, lo vamos a hacer disfrutando de Lali, porque le cancelaron un show en Chile, te contamos los detalles cómo fue, porque justamente cuando llegaron al escenario, listísimos para salir a cantar, mi equipo tenía que chequear que todo está ok, pero se encuentra con que no solo teníamos unos minutos que habíamos pedido para chequear todo, sino que los minutos eran nulos, se habían desconectado enchufes, sacado tensiones, movidas donde teníamos que empezar de cero el armado de nuestro set list, que lleva más de 5 minutos, ella reveló de esta manera como lo está comunicando. Mandaron otro show que ellos necesitaban, cosa que entiendo, terminar su transmisión en un horario lógico, ya que estaban atrasados y terminó el teletón y no salimos nosotros a cantar. Para finalizar, dijo que se iba triste del país y prometió volver para hacer su gran show. Rarísimo lo que pasó. Rarísimo, incomodísimo, una muy fea situación. Está mal, sí, mal con Lali. Por eso nos vamos con Lali, con número 5. ¿Sí? Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer vía ex Twitter, Instagram, @melshowtv, Guillo. @Guillo no hay. Gabriela-Sobrado es el mío. Hasta mañana, gracias. Chao. Caña, 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 la cosa se pone ruda.